Sí, no, sí descansamos. Sí descansamos y yo dormí a gusto. ¿Y tú, Juan? Excelente. ¿Yo todo? Yo la verdad que sí, dormimos listos para la siguiente jornada. Bueno, y qué mejor manera de darle inicio al segundo día de pesca aquí en Altapa, Culiacán, con el gran Ulises J.D. y el maestro Enrique. ¡Saludos! ¿Listos todos? Vamos, vamos por ellos. ¿Descansados? Y sobre los pargos, ¿listos? A los pargos. ¡Vamos por ellos! ¡Fuga! ¡A fuga! Las mareas, un tema bien importante, seleccionar el sitio donde vamos a pescar de acuerdo a las mareas. Y es lo que hicieron los muchachos toda la noche, tratar de coordinar un sitio de pesca acorde a la marea, cómo estaba subiendo. ¿Cómo se llama la página, la tabla de las mareas, Juan? Tabladesmareas.com. Tabladesmareas.com, lo voy a dejar en las descripciones del video también. Ellos calculan exactamente cómo va a ser el movimiento del día, durante el día de la marea. Y allí es donde se basa la estrategia o el plan de pesca que hacen durante el día. Está en el sitio adecuado, con la marea correcta, es garantía de buena pesca. ¿Ya tienen el plan de pesca? Uno aquí estudia, trabaja para tener a alguien que te deje el equipo. Como el doctor. Que el equipo te lo deje, te lo acomode. Él te prepara todo. Sí, sí, es bueno tener una persona que te ayude. Que limpie. Que, sí, pero ya le vale. Ya hicieron el plan. El plan que le trae el al de Ulises, igual. Ese plan se va a hacer. Vale. Coincidimos. Ayer estábamos como a 7 kilómetros de retirado y cuando nos juntamos coincidimos con el mismo plan. Saben lo mismo. ¿Qué será? Que tienen la misma teoría. ¿Verdad? Acá tuvimos un pequeño percance con el motor de aceite. ¿Estás triste, Juan? No, son cosas que pasan. Cortamos en la pesca. Dejando que los pargos sobrevivan unas horas. No están esperando la hora buena. Es totalmente normal esto. Y aquí nos van remolcando un poco hacia la orilla y luego van ahí a buscar unos 3 litros de aceite y le ponemos. Aprovechamos la remolcadita y vamos troleando, ¿no? Al mal tiempo, buena cara. Hay que aprovechar al máximo, ¿no? El día. Ahí está, amigos. Vamos. La primera captura. Venga. No alcancé a ver el ataque bien. No sé qué es. Vamos a ver qué show. Ah, es un bichito. Es un toro. Toro, toro. Pero ahí está la primera captura con el tumbao. Ahí está, venga. Pero viene bien agarrado, bien agarrado. Me va a hacer una trenza. Bueno, amigos, este vato feroz va para el agua. Sale, si estuvieran más grandes, estuviera más divertido todavía. Pero bueno, amigos, ahí está la primera captura del día. Así abrimos la mañana con el tumbao, esperemos y se activen los pargos. Comió. Este es el señuelo que voy a estar usando hoy con una caña heavy. Siempre uso la configuración así, una caña heavy para la mejor acción. Y al señuelo le coloqué un nudo cerrado. Pondré aquí en un tag que les dé los detalles de cómo hacer ese nudo. Vamos a castear ahora aquí en estos manglares a ver qué nos sale hoy. Tipo, venga. Bien, que no se pare, véngase. A ver, Héctor, ahí está. Bien, bien, ¿eh? Ey, creo que viene otro atrás, ¿eh? Voy a disfrutar como dicen ustedes. Muy bien, muy bien. Yo voy a hacer segundo aquí con la red. Héctor. A Ulises no le gusta mucho. Igual Héctor sigue pescando con el Juggernaut, nomás que en color rojo. Yo creo que voy a cambiar de popper también. ¡Eso! Era voy.
está el parguito. Con el popper. Perfecto. ¡Oh! ¡Wow! ¡Ah! Buenísimo, buenísimo, ¿eh? Y no tengo red, hijo de su chinga. Inga, tú. Oh, my God. ¿Está prendido, Ulises? Y no tengo red, ¿qué voy a hacer? Oh, my God. Grábenlo, grábenlo. Oh, look at this. Ahí lo estoy grabando, lo estoy grabando. Ah, llegó y agarró. Ulises tiene uno prendido ahorita, bueno, que le comió casi llegando al bote. Oh, ve cómo es esta piola. Amigos, ¿se le están viendo bien? Yo estoy quitando el pargo de la red porque es hora que no... ¡Upa! ¡Upa! Ve tu caña a trabajar, ¿eh? Excelente. Excelente, agarró para lobo. ¡Que te lleve, Ulises, a comprar aceite! ¡Se soltó! Bueno, mis amigos, pues ahí Ulises López perdió su pargo. Ni modo, un pargo, le calculamos ahí unos 4 kilos porque... ¿Cómo le jaló? La que sí, se fue impresionante. Bueno, pues ni modo, ¿no? Así es la pesca. Pero aquí está el parguito, se los presento. Con el tumbado de Bence. Parguito este dando un pargo de 1.5 kilos, kilo 800 más o menos, ahí está. Pues está buena la actividad, al parecer ya se está moviendo la corriente. Al parecer hay un poco de bajada, entonces posiblemente se ponga mejor la pesca. Ahí está, amigos, un parguito más. Con el tumbador. Raizales. Lo curioso de ahora mismo es que los estamos viendo dentro del manglar. Mira cómo están. Bueno, estos son lisetas. Estos son. Mira cómo está toda mordisqueada. Mira cómo se ven ahí. Y no atacan el señuelo porque no es su hora. Es lo particular que van a ver en todos los videos que tengo yo aquí de pesca de pargo en Culiacán, en Altata. Es que tienen una hora en específico en la cual ellos son los que se van a alimentar, que van a comer, que puedes tú sacar provecho del uso del señuelo como tal. Porque ahorita no le zumban a nada. Llegó como una hora donde ellos están esperando que la marea se mueva. Mírenlos allá abajo, qué grande. Y pueden creer que no les da. Bueno, y ahí les voy a poner las tomas que hizo Juan de Dios. Y se van a dar cuenta. Hemos visto hasta róbalos hemos visto aquí metidos, lisas muchísimas. Como lo pueden estar viendo aquí en el video, nada que le dan a los señuelos. Y eso que le zumbamos el Humpy Chat, le zumbamos señuelos de media agua mino, que son letales, pues, y funcionan en todo momento. Pero nada, aquí estamos dando una pasadita porque vamos a hacer desayuno. Y sorprendidos, pues, que no atacan, o sea, sí están todos aquí en el manglar, todos. Y hemos visto de 2 kilos, de 3 kilos, de 1 kilo, de todo, muchísimo. Y nada que atacan, metido en estas raíces. Y estas son las quesadillas. Oye, discúlpenme que no les grabé antes. Pero tenía mucha hambre, papita, carne que quedó un poquito anoche, la machaca está por allá abajo. Y ya aquí estamos todos listos, haciendo el sobremesa aquí. Panza llena, corazón contento. Así es. Ya almorzamos, estamos listos para la tarde de pesca. Rico, comimos rico. Ahora esperamos un poquito el nivel de la marea. Tenemos el tema del motor sin el aceite. Vamos a hacer una logística de búsqueda. Pero mientras vamos a ir casteando por esta orilla. Y ya arreglamos el motor y nos vinimos a otro sitio y ya el Humpy Chat empezó a hacer la suya, ¿no? Y no lo cambio en toda la tarde. Me ha asombrado hoy. Ya, ellos vienen con dos superficiales y el maestro aquí me dijo: Mino, ¿qué mejor Mino que el Humpy Chat? ¿Y qué hago yo? Nomás lo rompió. Mini toro. Puse un nudito cerrado también, un nudo Bence, porque está en la anilla, y ya voy a usar ese nudo que está ahí. Seguimos, ven, que estos manglares son un poquito más angostos. Igual el tema, castear en todo el sitio. Mire, lo puedes meter ahí en el hoyo, ¿ves? Porque hay más calor. Ahí está. Venga, buen pargo, ¿eh? Buen pargo. Ahí está, amigos, otra captura más. Ahora el amigo Héctor
con el Humpy Chat. Buen pargo, Y se le acaba de ir ahorita uno que muy posiblemente sea un robalo. Nos cambiamos de estero. Ahora nos cambiamos un estero en busca de algunos buenos robalos. Ahí está, amigos, el Humpy Chat de nuevo con otra captura. Así excelente. Robalo, robalo, robalo. Ahí voy. Ahí va Ulises, tranquilo. Está enredado aquí. Está. Bueno, amigos, ahora Ulises López. Un robalito. Lo que venimos a buscar aquí es estero. No se deben de forzar nunca los robalos por la boca cartilaginosa, si se dan cuenta. Viene agarrado con una sola piña. Entonces, son muy inteligentes. Muy probable que se vaya. Pero ya lo vimos. Ya lo vimos, que es lo más... Velo, nomás. ¡Eso! ¡Bien! Yeah. Mira, se soltó, ¿qué te dije? Ahí está, mira, se soltó arriba. Pero esto es lo que yo estoy buscando, este robalo. Amigos, lo que pasa es que el robalo, la boca del robalo es muy sensible. Entonces, si le ponemos mucha presión ahí, muy probablemente hay muchas posibilidades de que se desjete, así le decimos nosotros aquí, y de que se nos vaya, ¿no? Si se dan cuenta, ahí se soltó adentro de la red. Ahí estaba con el Juggernaut. ¡Saludores! Pegando con todo aquí en los esteros de Sinaloa. Ya no lo suelto. Eso. A ver, preséntelo. ¿Se dan cuenta el robalo nada a favor y todo? ¿Está el robalito? Eso. ¿Listo para los kilos? Muy bueno, callitos. Ya aguanten los callitos estos. Era boy. ¡Oh! Se me fue, cabrón. Se lo paré poquito, pues. Bueno, amigos, están bien activos los parguitos aquí en este estero. ¡Oh! ¡Qué buen robalón! ¡Un robalón! ¡Un robalón! Dale piola. No es un robalón. ¡Arriba, Hopi! Dale piola. Vamos, Héctor. Bonito. No, es un robalón, Héctor. Eso, trabájelo. Vamos, disfrute eso. Eso, muy bien. Cuidado con el motor. Eso. ¡A huevo! ¡A huevo! Viene el robalón. Uy. Eso. Está buenísimo. Una chulada, es un tropeo. Vamos, vean el trabajo de las cañas, Espérame. No lo quiero forzar mucho tampoco yo con la red porque... Viene bien agarrado. ¡Vamos! ¡Eso! Bien. Héctor, felicidades. Muy bien. Necesito una foto con el Humpy Chat, te lo dije, no te lo... Sin palabras, y yo no lo saqué. Y dije a huevo. A huevo. Bueno, amigos, es con el Humpy Chat. Mira, ahí está, vamos a dejárselo. ¡Ey! ¿Se rompió la línea? No, yo la... Ah, ok, la ahí foto. Está, mira el Humpy Chat. Yo preciso una foto con este animal así. Estoy temblando yo y... Ah. Robalo con un Humpy Chat, el amigo Héctor. Puta, una pelea que hasta yo la disfruté, la verdad. Bueno, todos la disfrutamos, de eso se trata. Mira, les voy a enseñar algo. Sigue ahí firmando. Cuando él está así, que tiene la cresta así, y tú quieres que la pare para la foto, tú le haces así, mira. Órale, muy buen dato, Otra coquillita. Ándale. Ahí va. Buenísimo. Felicidades, hay que seguir pescando, porque este lugar, ha marcado muy bien, Sí. Está. Para la suegra. Sí, para la suegra. ¿Prendió? No, pero no está tan grande. ¿Róbalo? Sí. Parguito. En otra captura más. Sigue el Humpy Chat.
un raicero. Un parguito. Ahí está. Excelente, Héctor. Uno más. Le dije que no soltaba el jupita. Yo te lo dije. Bueno, 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 pargo. ¿Cómo red? Bueno, amigos, ahí está, otro parguito más. Igual sigue el amigo Héctor con el humpy chat. Bien dijo, le tengo mucha fe y no lo voy a quitar en toda la tarde. Y ahí está, mira. Ya le voy. Toca ahora almuerzo. Almuerzo, almuerzo. ¿Cómo se llama esto aquí? Los pochencos. Yo le hice los pochencos. Incluso puse mi aleta, la aleta con la que buceo, y ahí puse la concha. Callos de hacha. O sea, ni mesa qué ni buen nada. Almuerzo. Yo, ahí mero, pues. Qué bueno está esto. ¿Se atoró? No. Debe de atacar algo. Oh, ¿qué te dije? Vamos. ¿Qué te dije? Ay, mira, este pargo. ¿Parguito? Yo te dije. Oh, se me fue. Te dije, tiene que atacar. Se me fue. Ese era. Pargo cantado. Ese es cantado. Es que ese. Ahora sí. Ladyfish. ¿Y el Gumpy? El Gumpy Gumpy. Ah, buenero. Sigue haciendo de la suya. El que dije que hoy cierro con este. No, ¿y cómo puedo dejarse de tan fiel con ese angelito tan bueno? El que te está dando. Bueno, así estuvo el segundo día de pesca de pargos aquí, bueno, pargos y róbalos, le podemos añadir eso, pargos y róbalos, aquí en Altata, Culiacán, con el gran Ulises y JD, Juan de Dios Pesca, hasta hoy con nosotros, mañana es otro día y pescaremos nosotros, y el día me voy a pedir a los mexicanos, el día estuvo padrísimo, chingón, chingón, a huevo, a huevo. estuvo buenísimo, verdad, la experiencia ha estado genial, genial, genial. Quiero recomendarles el canal de Ulises López, es una biblia, no un libro, una biblia de la pesca de pargos aquí en estas bahías de Altata y Culiacán. JD también gran conocedor de todo lo que es la pesca de pargo aquí, tremendo pescador, la experiencia ha sido única. Gracias por haberme invitado a los dos y nosotros vamos a seguir mañana con el video. Así que si les gustó el video me regalan ese like que me dan de costumbre, se suscriben a estos tres canales, mira, están en fila. Ulises López Pesca, JD y Héctor Pérez. Se les quiere, activos con la pesca.